Comenzamos ahora a revisar lo que nos dejaron los cuartos de final del fútbol de la Liga Mayor. Los partidos de vuelta que se disputaron este fin de semana. Vamos al Barraza en San Miguel, donde Águila recibía la visita del Pasaquina. Falta y llegaba. ¡Qué golazo! Pudo marcar Nicolás Muñoz a los 4 minutos. Ponía el 1-0 a favor de Águila. Oportunidad para el Pasaquina. No encontraría los goles. Se quedaba con uno menos. Juan Romero se iba del partido. Águila está en semifinales. Vamos a ver cómo le fue al Isidro Metapán, que recibía la visita del Dragón. Recordando que Metapán había perdido en la ida. Romeo Parque se perdía la oportunidad. Y el único gol del partido, David Antonio Rugama, sobre el minuto 80, tras una gran jugada de Oscar Serén. Aquí la pelota que iba al tiro de esquina. Metapán también está en semifinales. El Alianza se enfrentaba al Chalatenango. Vaya que le tocó sufrir a la Alianza. Aquí estaba cerca, pero Vladimir Díaz marcaba el 1-0 a los 13 minutos a favor del Chalatenango, que con este resultado estaba dejando en el camino a la Alianza. Después el segundo golazo, el que terminaría marcando Henry Reyes al 46. Pero descontaba ahí la Alianza por intermedio de Oscar Guerrero sobre el minuto 72. Ponía 2-1 y a tiro de empate el partido. Herbert Sosa en una gran jugada con Fito Zelaya, y Sosa termina definiendo al 75 para marcar el 2-2. Con este resultado era Alianza el clasificado. Y el 3-2 para asegurarlo, Juan Carlos Portillo, Alianza semifinalista. FAS se enfrentaba a Santa Tecla en el estadio de Las Delicias. La primera del partido, el gol de Irving Herrera al minuto 17, marcaba el 1-0 a favor de Santa Tecla, y parecía que el campeón nacional se encaminaba a seguir defendiendo su título. Pero un minuto después, Walter El Peri Martínez marcaba el 1-1. El hondureño emparejaba las acciones. Robaba la pelota FAS, después terminaban cometiendo la falta, el árbitro la sancionaba, la tarjeta de amonestación, y vámonos al segundo tiempo, donde El Peri Martínez iba a terminar marcando el 2-1 al 55, la victoria de Club Deportivo FAS, que está en semifinales. Aquí se iba a ir expulsado Cristian Álvarez. Durísima entrada al minuto 59, dejaba con 10 a FAS. Sufrió al final, pero está en semifinales. Y así se van a jugar estos partidos de ida el miércoles allá en el Quiteño a las 7 de la noche. FAS contra Metapán en el derbi de la Ciudad Morena, y Alianza contra Águila el jueves a las 7 y 15 de la noche en el estadio Cuscatlán.